39 módulos fijos. Gracias al apoyo de los comandantes, tendremos 26 unidades, una en cada uno de esos municipios, para acudir a los hogares a recibir esas armas. La campaña dura 14 días naturales, o sea, en términos reales será del 17, el próximo martes 17 de noviembre, al lunes 30 de noviembre. 14 días corridos, obviamente sin descanso sábados y domingos, o sea, corriditos, en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. La idea es poder aprovechar, pues, la mayor parte del día, las horas hábiles, para poder darle oportunidad a la gente para que vaya a ese módulo de canje. Estamos estableciendo un monto de 500 pesos por arma útil y 250 por arma inútil. Va dirigida a la población a sensibilizarlos, a concientizarlos, en el sentido de que se deshagan de esas armas con ese estímulo, ¿verdad?, que representa los vales de despensa. Y va enfocado básicamente al ama de casa. La ama de casa que sabe que el esposo, que el hijo, que alguien de la familia tiene un arma escondida, que tiene un arma en el hogar. Los objetivos son muy precisos: reducir los indicadores delictivos, reducir los riesgos de accidentes fatales en los hogares, tratando obviamente de proteger a los menores, quienes son las principales víctimas de este tipo de accidentes.